Y luego los de la secundaria. Ah, no. Ay, ¿qué habla de mí? Pero tú. Niños, niños. Nada más el niño. ¿Y Alexis? ¿Los dos? Así, así, así. Ay, chulo, ya me rebasó, chucho. ¿Ya más de ellos tres? A ver, chicos, de la secundaria, ya formen. ¿Cuál es? A ver, en parejas, a ver, mujeres, ¿qué? Fácil. Queridos hermanas y hermanos, rebosantes de dicha y alegría nos hemos reunido el día de hoy en la casa de nuestro Padre Dios para dar gracias por esta graduación. Esta celebración representa la feliz culminación de sus estudios. Es un logro y una meta más en su vida. La alegría y la satisfacción que les embarga hoy les debe impulsar a dar gracias a Dios, porque Él es la fuente de nuestras vidas y el dador de todo cuanto somos y poseemos. Dispongámonos todos a participar de corazón en esta celebración, reconociendo y valorando la presencia y la cercanía de Dios durante nuestra vida. Sean bienvenidos. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
celebremos en esta celebración por todos y cada uno de estos niños, adolescentes y jóvenes que han culminado una etapa de su formación en la vida. Dios Padre de todos los hombres, bendito sea cuanto somos y tenemos, que enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el lugar del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien hiere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderán su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Queridos alumnos, queridos papás y queridos hermanos, hay una palabra mágica que abre todas las puertas de la vida, y esa palabra es gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Como dice una canción, la vida es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado, el gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Por eso, el día de hoy venimos ante Dios para agradecerle por su amor y su paciencia. Ese amor y esa paciencia que seguramente también sus padres y maestros a lo largo de estos años de formación han tenido para con ustedes. El día de hoy, en este momento importante de sus vidas, estamos ante Dios para agradecerle por este logro que seguramente con mucho esfuerzo han realizado, la culminación de una etapa de formación humana que los enriquecerá y acrecentará sus capacidades humanas e intelectuales. Agradezcan a Dios porque les ha permitido llegar a este día importante. No seamos ingratos. No solamente es pedir cuando estamos en apuros, ay Dios mío, que pase tal o cual examen, y pasamos y de dar gracias nos acordamos. Porque cuando recurrimos al Señor y Él nos escucha, es importante volver para darle gracias por todos los beneficios que recibimos de Él. La Eucaristía es un volver a Dios para darle gracias. Es una oportunidad para pedirle a Dios que estas generaciones de niños y jóvenes sean generaciones destacadas. Gracias a los papás, ya que sin ellos ustedes nada podrían lograr. Gracias a los maestros y maestras que con empeño y dedicación nos hacen ir adquiriendo conocimientos que nos ayudarán a ser mejores seres humanos, mejores personas. Gracias a todos los que hicieron posible este curso. Saludos a estos niños, a estos adolescentes y estos jóvenes que se han graduado, que sigan siendo buenos hijos, buenos amigos, buenos estudiantes. Ánimo, muchachos, la Iglesia los necesita, Dios los necesita, pero también sus familias y la sociedad.
sean siempre lo mejor que puedan. Esfuércense por lograr sus metas, sus sueños y sus objetivos. Pongan todo lo que está de su parte. No podemos quedarnos cruzados de brazos. El Señor siempre en nuestra vida, la perseverancia. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. No dejen de estudiar. Sigan preparándose cada día sin perder el tiempo para que sean mejores en la próxima etapa que les espera. Que Dios les bendiga y que la Virgen de Guadalupe, tan cerquita de ustedes, les acompañe siempre. Que así sea. Nos ponemos de pie. Altísimo. Cordero de Jesús.
Él es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hermanos nuestros, aquí están estos jóvenes que han concluido una etapa de su formación humana. Démosles un fuerte aplauso reconociendo que se han formado. Felicidades a ellos, a sus papás, a sus maestros, que también junto con ellos se han esforzado para que alcancen este logro en su vida. Ahora ustedes jóvenes, niños, denle un fuerte aplauso también a sus papás. Pidamos ahora todos juntos la bendición de Dios diciendo: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, nuestra celebración de la palabra ha terminado. Podemos ir en paz. Démosle otro fuerte aplauso a estos jóvenes. Thank you.
Márquenle los de ¿quieren irse? ¿Comer? Ahí está un rato, nos hablamos al rato, ¿eh? Y salió su...